Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Los Ángeles, California, pues con un personaje que de todos modos, de todos, ha de ser muy conocido. Pero te Claro, puedes presentar, por favor, tu nombre, edad, ocupación, sí. Bueno, soy Sergio Arau. Qué pasión, ¿cómo están? Soy artista multidisciplinario y tengo 67 años en 2019. No, bueno, nací en el DF. originario Soy defectuoso. del Distrito Del Federal, Distrito Federal. lo que antes Lo que era. antes era. Tú no te dedicas al tatuaje, pero has estado así como muy en contacto y muy en relación ahí a este arte, ¿no? Haces, o sea, múltiples Sí, disciplinas sí, sí. indisciplinadamente. Pero cuéntanos así como esta relación, ¿cómo ves tú la relación así del tatuaje con la Sí. música? Fíjate que la verdad no tengo idea cuándo, así que diga, wow, es que. O sea, la primera vez que tengo la conciencia de que me encantaba el tatuaje, de que me pareció sensacional. Fue cuando vi la portada de Stray Cats, la primera portada de Stray Cats, que están así todos con los brazos tatuados, ¿no? Porque me pareció que era un signo de unión entre los tres, que hablaban de toda una época, que decía mucho, ¿me entiendes? Me encantaron los tatuajes, o sea, siempre me han gustado, o sea, he visto muchísimos tatuajes desde niño, pero ya ves que antes era así, los presos y los marineros nada más, ¿no? Entonces, bueno, en los 80s, cuando empecé con el Arnaco, porque antes yo fui caricaturista desde 73 y lo dejé como en 84, 85, ya que estaba con Botellita de Jerez, porque ya no me daba tiempo y porque ya, la verdad es que está. Ser caricaturista, ilustrador, está, bueno, por lo menos para mí está pesadísimo. Siempre ibas contra el reloj, dibujando a toda prisa, entregando a toda prisa, a horas absurdas. Y entonces cuando empecé con Botellita, me acuerdo que el primer año íbamos a tocar de jueves a domingo ahí en Coyoacán, en el Oriente, que luego se llamó La Rocola, y luego saliendo de ahí a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo todavía me iba a dibujar porque tenía que entregar y eso ya me tenía hasta la madre. Entonces, bueno, me cansé mucho, pero bueno, lo del tatuaje estaba muy presente. Cuando yo traía la idea de hacer Botellita de Jerez, lo que luego se llamó Botellita de Jerez, no, el nombre no, pero sí, la verdad es que desde siempre traje este rollo así muy mexicano y muy de los dichos, muy de la cultura popular, naturalmente. O sea, mi grupo con el que toqué en la banda en el 71 se llamaba La Ley de Herodes. El bajo lo tocaba mi hermano Fernando, que después fue Chicho de Cachún, y bueno, Chicho era un baterista, éramos un trío. Pero siempre esta cosa muy mexicana la he heredado. En mi familia materna, o sea, mi mamá es hermana de Sergio Corona y Corona es famoso, pero todos los hermanos son artistas. Y mi abuela era la madre de todo, porque mi abuela pintaba, tocaba la mandolina, cosía, nos hacía diseños de vestuario, nos enseñaba todo. Entonces ella me enseñó a componer canciones, a pintar al óleo, mil cosas. En todo ese rollo, te digo, la imagen siempre me parecía muy importante en todo lo que fuera escena, todo. Entonces, digo, cuando vi el disco de Stray Cats, pues, me dije, no, esta es la neta. Entonces, a partir de ahí me dediqué a buscar, bueno, ya estábamos siendo, o sea, la idea era de Botellita, era mi idea, o sea, no la de los otros dos. Mi idea, no, 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 yo es que Sí, yo, sí, es que sí. yo traía la idea desde antes. Yo venía en el CUEC. De hecho, había hablado mucho tiempo con Alejandro Gamboa, que es un director de cine, el que hizo la del Tigre Santa Julia y varias películas, muchas películas.
él era mi compañero y él era rockero, y entonces nos poníamos a tocar de vez en cuando y inventábamos tonterías. Teníamos mucha influencia de un grupo que mi papá hizo en 65, creo, 66, ajá, que se llamó Los Tepetatles, que era una parodia. La verdad es que mi papá le choca el rock, ajá, entonces era una burla contra los Beatles y los Rolling Stones y toda la ola inglesa y todo el momento. Entonces salían con pelucas, disfrazados, sí, y todo, sí, de flequito, de Beatles. Y la verdad es que, pero hicieron un disco muy interesante que se llamó, el show se llamaba, era un show de cabaret, ajá, no era un grupo de rock. Y en el show de cabaret salía el grupo. El grupo eran los Tepetatles, porque eran de Tepetate, que es la tierra mexicana. Sí, sí. Pero con la L para que sonara Beatles, ¿no? Tepetatles. ¿No? Ajá. Y las letras las hicieron Monsiváis, Chava Flores y mi papá. Entonces, uh-huh, era bien interesante. Y yo tenía como, no sé, 15 años, 16 años cuando hizo ese show. Y los músicos eran los Rebeldes del Rock. Igual, con pelucas y tal, sin Johnny Laura, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que, bueno, ahí me prendí durísimo con el rock y todo. Para mí, vengo de una familia que todo es teatro, todo es visual, todo es el escenario, todo. Entonces, bueno, es obvio que para mí era muy importante una idea de visual, ¿no? No solamente salir y tocar como muchos músicos, sino que salía así que, digo, el caso extremo es Kiss, ¿no? Pero bueno, no iba tan allá. Pero bueno, perdón ahí. Sí, sí, sí. Que ahorita que mencionas a Kiss, la onda de que, por ejemplo, muchos tatuadores se han inspirado justamente así como en los músicos que veían que traían tatuajes, ¿no? Ajá. Kiss, uno de los músicos así de que traía una rosita en el brazo. Es cierto. Entonces, ver a AC/DC, que traían, aunque no fueran tatuajes así como muy grandes o complejos, eran de su tiempo. Claro. Entonces servía así como de inspiración, un inicio para dedicarse al tatuaje, ¿no? Ah, fíjate. Entonces, tú, por ejemplo, agarras esa imagen de, o sea, cómo debería ser el rock o los rockers cuando, por ejemplo, en México pues no se daba eso, no, de que de que los músicos se enseñan los tatuajes. Seguramente no, algunos tenían. Sí, la verdad, bueno, sí, con Botellita, el Botellita empezamos en 83, y te digo, mi idea era hacer un, o sea, en The Look era hacer una cosa entre mariachi, digo, el charro and roll fue como la base del concepto. Desde, yo traía lo del charro and roll desde antes. Entonces yo empecé a preguntarle a todos mis cuates que si conocían, quería hacer un grupo así, ya sea, por si sabían de algún músico. Y Ahumada, el caricaturista, Manuel Ahumada, me dijo, pues yo tengo un cuate que toca folclore, pero le mete rock y es un desmadre, y me presentó con Armando Vega Gil. Uh-huh. Entonces le platiqué del charro and roll, le encantó la idea, nos sentamos, la primera vez que nos sentamos así a componer, hicimos el charro and roll, que era, es muy obvio, es la melodía de Juan Charrasqueado con Johnny B. Good y con una historia de Panchitos y Hoyos Funk, ¿no? Esa fue la combinación y de ahí partió todo. Y visualmente, luego le estaba diciendo que pusiéramos pantalones con estoperoles como botonadura, entre charro y rockero. Y la verdad es que, te digo, los Stray Cats me tenían obsesionado por los tatuajes. Entonces, lo que hicimos antes de, porque yo creo que el primer tatuaje que fue nada más corazoncito, nótese corazoncito. Me lo hicieron en Guadalajara, me lo hizo un ex soldado que acababa de salir de prisión, que me consiguió el dueño de la puerta, el guachabato, que me consiguió, porque venía yo, a todo el mundo le decía que necesitaba un tatuador. Esto yo creo que debe haber sido en 84. Ajá. Y entonces,
Bueno, yo lo que hacía desde el principio, desde la primera tocada de Botellita, salían los tatuados, pero yo les dibujaba los disque tatuajes con plumón. Yo tenía así el corazoncito y luego los nombres de las chavas aquí tachados, y hasta la última, la que no estaba tachada, ¿no? Entonces, y al Armando le dibujé una botellita con la B de Botellita, y al Mastroso un osito de peluche, ¿no? Que decía, ese oso sí se hacía. Entonces, fuimos a tocar a la puerta de Guadalajara. De hecho, fuimos con las insólitas imágenes de Aurora, que apenas estaban empezando, pero en Guadalajara nos dijeron, tráiganse a algún grupo del DF. Entonces los llevamos. Y en la misma sesión con este cuate, nos tatuamos los tres de Botellita, Alfonso, André y Saúl. A Saúl y a André les hice un dibujito, era muy simple, eran unas nubecitas con un sol y un rayo, una cosa muy chiquita. Y se tatuaron los dos lo mismo, ¿no? Ya después ya se lo taparon todo. Pero bueno, ese fue el inicio del tatuaje en Botellita Jerez. Y yo creo que fue el primer grupo mexicano que se tatuó y que enseñaba los tatuajes y que era parte de como del concepto. La concepción y de todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, tu obra de Arnacom, los luchadores, luchadoras enmascarados, igual y también tienen como ese toque, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurre hacerles eso? Fíjate que, bueno, todo el rollo del Arnacom es integrar la cultura popular y meterla como al mundo del arte. Era un poquito así, cambiarle el tono. O sea, yo las primero que hice fue agarrar elementos de altares, ¿no? Y los metía en cajas con foquitos, peluche, diamantina, plásticos, tornasol, y armaba así y les pintaba los personajes según el tema. O sea, era para un boxeador, para el taxista, para la alarma. Entonces yo hacía unos altares metidos en unas cajas. Y los tatuajes, bueno, era como parte de la cultura popular, porque a pesar de que en el escenario nadie lucía tatuajes, de hecho hasta se los escondían. Ajá. Los pocos que tenían. Pero es una cosa que en la calle sí veías al mecánico con su tatuaje, con el nombre de la mujer. Era parte de un sector también, pero era muy restringido. Es clase baja, trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me interesaba mucho. Y entonces, cada vez que se podía, que había un personaje, le ponía un tatuaje, no mucho. Luego me fui soltando y bueno, ya, al rato sí ya hice unos con muchos tatuajes. Y de repente, bueno, yo había trabajado con Jodorowsky en, no sé, como en 77, una cosa así. Y cuando hizo Santa Sangre, me llamó y me dijo, quiero que hagas... Quiero esta mujer tatuada, me enseñó fotos de ya sabes, de esas que hay de libros de tatuajes, ¿no? Ah, yeah. Entonces, pero me dijo, quiero que sean más mexicanos, más de aquí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer lo mío y hice toda la película, que fue una super chinga, porque no, si fueran tatuajes reales, hubiera sido más fácil, pero retocar a Thelma Tixú, que es una mujer de 1.80 y tantos, todos los días para que los tatuajes se vieran frescos. Ajá. Y no, me estuvo cañón. En esa película de Santa Sangre, justamente, pues aparecen varios personajes, o sea, no nada más sí, uno, ¿no? O sea, varios personajes tatuados. Entonces tú hiciste todo el diseño de eso. Es que, fíjate, lo que pasa es que, así como dicen, Jodorowsky vio burro y se le antojó viaje. Primero nada más iba a ser la chava, pero al rato, no, y ponle uno a este y ponle otro a este, y ya me empezó a cargar más. ¿Cómo surgió, por ejemplo? Hay una escena, es el hijo de Jodorowsky, ¿no? Sí, Adán. El niño, Adán Jodorowsky, al que le hacen un águila en el pecho. ¿Cómo fue como el proceso de esa escena? Porque ahí describe como pues muchas cosas de cómo se hace un tatuaje, ¿no? Sí. Igual, hace poco yo vi la escena y entonces resulta así como impactante, todo escurriendo de sangre. Pero me imagino que para esa época
todavía más, ¿no? Pero más, o sea, toda la película en general era muy... Bueno, sí, 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 toda la película es así. Pues mira, la verdad es que la estamos inventando todo, porque nunca habíamos hecho, pintado a una gente completa en el cine mexicano. Y te contaba que me trajeron de Hollywood unas tintas especiales para el tatuaje. Sí, pero era para que te hicieras un tatuajito en el brazo. Pero cuando empecé a pintar a toda esta chava, cuando llevaba 2-3 días ya totalmente pintada, que se empieza a asfixiar y me entró un ataque, se estaba intoxicando. O sea, eran tintas para hacer un detallito, pero no para cubrirte todo el cuerpo. Acabó en el hospital, la tuvimos que borrar completamente. Borrada del mapa. Y acabé haciendo todo con pinturas vegetales para pasteles. Ay, y con pluma Bic. Esa fue la solución. Pero no había como ahora hay muchos stickers y te pones la calcomanía o una plantilla o con henna y luego ya nomás lo coloreas. Pero en ese entonces no había nada de eso y la verdad es que sí fue todo un... Eran horas y horas de estar dibujando de encima. ¿Y cómo te enteraste tú de los procesos? Lo que te decía, por ejemplo, de cuando le hacen el tatuaje al niño. En la película. No, bueno. Porque ahí aparece así como todo el proceso. Ahí sí fue más de Jodorowsky. Yo, a mí, la investigación pero bueno, de producción. Pero a mí ya me habían tatuado. Ya sabía que era. Uh-huh. Que te perfora, o sea, que te va saliendo, que te escurre. Porque el pinche tatuajito este. Uh-huh. El famoso ex soldado preso. expreso de. Que no lo hizo. La máquina estaba burdísima, entonces dolía un chorro, estaba un chingo, o sea, y pero pues, ¿te acuerdas cómo era la máquina? Era un lapicero Marvar de aluminio que venían, le sacaba todo y eso es lo que usaba y ahí era una máquina, en lugar de aguja era una cuerda de guitarra. Otra vez. Que obviamente no tienen punta, man. Entonces cada vez que entraba, dolía un chingo. Luego, pues te dejaba, empezaba a escurrir la sangre, así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sí ya lo conocí en carne propia. Uh-huh. Y bueno. Pero bueno, la escena es muy impactante, ¿eh? Aparte porque pues, obviamente le estaban haciendo con una máquina o con un. No me acuerdo con qué era. Con un cuchillo, para eso. Con un cuchillo. Uh-huh. Que al que le tenía un mecanismo para que el cuchillo soltara sangre. Entonces ajá, soltara sí. Un líquido, digo, así el efecto especial. Ajá. Pero me acuerdo que o sea, era muy intensa, todo estaba muy intenso y Jodorowsky estaba tratando de que Adán mostrara esa intensidad, ¿no? Y eventualmente le metí un pellizco en la pierna y porque sí está, es que si no pues iba no iba a valer madre la escena, ¿no? Ni modo. Ajá. La conciencia del cine. Sí, exacto. Entonces, bueno, como dicen unos, el film justifica los medios. Continuando así como con esa concepción, así como del rock, porque pues platicábamos de que, por ejemplo, muchos tatuadores tomaron de inspiración eso. ¿Al rock? Ajá, sí, o sea, los personajes rockeros, tatuados. ¿Tú estabas consciente de eso? También así como, o sea, que de alguna forma el impacto que tenía que causar. Ajá. Y, ¿cómo continúa así la onda de ver ahí la escena en México con respecto a los tatuajes? ¿De qué te enterabas tú? Pues bueno, la verdad es que no creo que haya en México ningún otro grupo que parte de su propuesta sean los tatuajes como botellita. O sea, hay rock, muchos rock, ahora hay muchos rockeros tatuados. Sí, sí. Pero yo tengo una bronca, y el otro día te estaba diciendo, es porque es como si,
Mira, me pasa con la música y con la pintura. Ok, ¿por qué tenemos que seguir las convenciones? O sea, ¿por qué? Me molesta mucho. O sea, ¿por qué damos por hecho que así es? Las cosas son como, las cosas las hacemos nosotros, las inventamos nosotros, los humanos. Entonces, una vez que se establecen y se vuelve una convención, todo el mundo repite, y digo, con la música, el reggaetón no se diga, ¿no? O sea, es una copia del otro, copia, o sea, hasta el rock pop, o sea, el rock, es rock, pero, bueno, hoy es un grupo y te suena a 200 grupos, aunque sea una canción original, pues, usan las convenciones. En el caso del tatuaje, yo insisto, ¿por qué siguen usando los mismos elementos que usaban los marineros a principios del siglo pasado? Entonces, bueno, o sea, ya no estamos en barcos, ya no vemos anclas, ya no hay veleros, ya no hay, o sea, hay símbolos universales como la calavera, ok, ese sí, pero podemos ser más variaciones de eso, ¿no? Yo lo que digo es que tendríamos que estar integrando con y siguiendo las mismas reglas del tatuaje tradicional, y tendríamos que estar integrando elementos nuevos, coches, pero coches como el estilo que hay hoy, no puros de los 50, ¿no? No puros low riders. Habría que la televisión, la computadora, la laptop, el iPhone, o sea, son cosas con las que convivimos diariamente. Es más, la camarita con la que me estás tomando, ese tendría que ver un tatuaje de un güey tomando con su camarita. Y sí, lo hay. Y pero bueno, lo que pasa es que también últimamente se ha también ha habido como justamente ese avance, esa explosión de artistas y propuestas. Entonces, bueno, por ejemplo, pues antes era más difícil hacer así como una propuesta, claro, ¿no? Pero por ejemplo, También para el público en general le es una influencia ver a las figuras públicas ahí tatuadas, ¿no? Entonces, Sí, ves a Johnny Depp, tiene un chingo de tatuajes. Ajá, ¿no? sí. Tú, por ejemplo, ¿qué personajes conoces? En México, ajá, ¿qué crees que también hayan contribuido para que pues se difundiera el tatuaje? China, no me acuerdo de ninguno que digas, puta, es que trae unos tatuajes únicos, o que digas, está todo tatuado. No conozco ningún rockero mexicano. No lo vas a creer. Bumburi tiene unos tatuajes muy chidos. Pepe Aguilar tiene unos tatuajes muy chidos. Ah, pues sí. Bueno, músico. Pero es una closet. Figura, es una figura pública. Es rockero de closet, sí. Él tocaba con su grupo Ecus en el original Rocotitlán, el que abrimos nosotros, los de Botellita. Ajá. Él tocaba ahí con su grupo Ecus. Bueno, pero tú, a ver, recuérdame, ¿quiénes están tatuados? Ay, bueno, pues como decías, pues hay muchos. Pero así que digas, bueno, o sea, como Henry Rollins, que tiene pinche tatuajes así impresionante, ¿no? O como ¿cómo se llama? Ay, el Machete, Trejo, Danny Trejo, que trae una rancherita. Pues nomás ahí. Sí. El vocalista de la secta Core, vocalista de Pancho Rococó. Sí, exacto. Pero no trae, por ejemplo, el Dr. Shenkan sí trae así tatuajes muy visibles. Sí, claro, todos los brazos. Ay. Ya me puse, ya ni los veo. Pero bueno, ya a ver. Acabo de estar precisamente con el de secta Core, con ¿cómo se llama? Ah, sí tiene muchos ahí. Sí, él sí tiene hasta acá. Sí, pero él es tatuador. También tatúa. Sí. Y últimamente también se ha dado mucho, ¿no? O sea, tan ese binomio de que muchos que hacen música también se han metido así como al tatuaje. Es más, tú deberías de sacar un catálogo Sí. para tatuajes.
La neta, tengo un chingo porque tengo los, o sea, los CCI, los, ahí Ajá, tengo sí. guardados los bocetos, digamos, Sí. los Algún día. tengo un chingo, no estaría mal, fíjate. Fíjate. Pero bueno, de tu experiencia con los tatuajes, entonces, ¿cómo continuó? Te habías hecho así como el corazoncito ahí chiquillo, ¿no? Después, ¿a quién conociste? ¿Cómo Bueno, lo encontraste? después, fíjate que no me acuerdo quién me hizo las palomitas y las flores. Creo que el piraña, pero de eso no estoy tan seguro, pero sí estoy muy seguro que él me hizo la Catrina por acá. Y esa misma noche a mi hermano le dibujó un valero, que yo, bueno, o sea, un valero, porque es buenísimo con el valero, mi hermano. Ajá. ¿En dónde lo Y encontrabas? ¿En dónde encontraste al piraña? ¿Dónde te tatuó? fíjate que fue mi ¿Cómo hermano fue? el que lo conoció, creo que fue con los cachones o por ahí, y él fue el que me dijo, oye, mira, tengo este güey, y ya me lo presentó, y nos vimos, y ya nos tatuó ahí en la casa. Y luego, pues cuando hicimos la película Naco Chido, en 2007, que estábamos filmando la verdadera historia de Botín Tejeres basada en hechos más o menos reales. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba el de maquillaje, el de efectos especiales de la película, fue el que me conectó contigo. Nos conectó contigo. Había un amigo que se llamaba Nema. Bueno, Ajá, le decían Nema. ese. Estaba de producción, De no era producción, sí, el es de cierto. cargo. Ese. Ajá. Pero bueno, entonces él nos llevó contigo y pues ya nos hiciste. Bueno, me terminaste, o sea, me hiciste el fuego, la bella de botellita, el nombre de mi mujer aquí, Yareli, que ya casi voy a tener que hacerlo más grande porque si no me va a demandar. No, no es cierto. No, y me hiciste todo este sombrero atrás, o sea, ya integraste todo esto como en un. Y ahí fue, ahí nos conocimos tú y yo. El Andra. Bueno, pero por ejemplo, o sea, yo recuerdo mucho que, y se me hizo muy gracioso también, así que el concepto en la película era de que, o sea, bueno, la historia de la película pues era de que tratan de juntar Esta es al Coca-Cola, de la Light. tratan de juntar a el grupo Botellita de Jerez, entonces van a aparecer renovados, pero también Los tatuajes. como ya tenían los tatuajes, también se iban a renovar los tatuajes, Claro. ¿no? Pero no iba a ser algo de película, iba a ser algo Real. real, ¿no? No, eso es. No, y mira, lo que. Mira. ¿Y cómo lo toman también los demás? Eso es una de las cosas que yo alego. Ahora que ya. Bueno, ya ahorita ya pasaron mis cosas, pero. Pero mi alegato de que Botellita Jerez éramos los tres originales. O sea, nosotros inventamos el guacarrock, nos vestimos de charro rock and roll, abrimos Rocotitlán, nosotros inventamos Rocotitlán, y en Rocotitlán no podías tocar más que música en español y original. Los tres teníamos tatuajes de Botellita de Jerez. O sea, ¿qué más prueba puedo dar de que Botellita de Jerez eran los tres? Lo demás era tributo a. Pues Pero bueno, el chiste es que. bueno, una continuación. Pero bueno, los tatuajes fueron muy importantes para nosotros. El tatuaje yo los dibujé, los tres originales. O sea, el tatuaje del mastuerzo es un osito de peluche que dice ese oso si se asea. El tatuaje de Armambo era una botella con la B de botellita. Y el mío era el corazoncito y yo ponía los nombres de las exnovias. Y sí, y bueno, por ejemplo, pues ahí, o sea, también para el público, de hecho, a mí me han comentado mucho y me preguntan también de que si esos, los nombres con los taches No, son pues así tatuajes de a era. de No, veras. así era el Goplumón. Bueno, ya lo Sí. aclaras, ¿no? No, es que de hecho, si se fijan en su primer disco, el segundo y el tercero, hay diferentes nombres. ¿Eso lo utilizabas en los conciertos? Sí, claro. Claro, ¿no? Y si ¿Qué sabía que iba a tal? ir alguien y que pues ahí le ponía, güey. ¿Qué tal te funcionó? Exacto, bien.
Bueno, entonces, tú solo te enterabas ahí, o sea, de lo que había del tatuaje como de a oídas, ¿no? O sea, Sí. y qué tal ahora, como con las redes, ¿no? O sea, ¿qué tanto ves así como en general? No, bueno, ahora veo que hay muchísimos más tatuadores. Como decía, a mí siempre me atraen más los que tienen un estilo diferente, los que están haciendo algo que no es lo usual, que no es lo convencional. Pero te das cuenta que hay muchísimos. O sea, y sí, ahora sí, por ejemplo, ¿Qué opinión tendrías por decirlo así, de una escena mexicana del tatuaje? Del movimiento del pues tatuaje en es. México. ¿Qué opinión tienes tú como público? Chin, mano. Como público, lo que veo es que copian demasiado a lo gringo, al movimiento gringo. O sea, aquí tú sales aquí, yo vivo aquí en una calle, a una cuadra de Melrose, vete a revisar lo que hacen y es como el mismo catálogo. O sea, hacen exactamente lo mismo. El fuego, el corazón, el listoncito, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces yo siento que, o sea, entiendo que también la gente lo pide, porque hasta eso hay dentro del tatuaje, que es una cosa, digamos, radical un poquito. Pues también hay conservador y hay cosas más aventadas, ¿no? Hace como 2, 3 años fuimos a una exposición aquí cerquita y llegó un artista que venía, o sea, él era uno de los artistas que exponían, pero además sus tatuajes eran impresionantes, eran como pinturas, o sea, no eran de línea, eran de colores, texturas, parecía de repente una parte parecía de Mondrian, otra parecía como de Rembrandt, o sea, una cosa así muy rara, pero o sea, eran unos tatuajes y la verdad es que sí, muy diferentes y me impresionaron mucho. Y te das cuenta que, la verdad, hay como tendencias, ¿no? Entonces todo el mundo trata de ser o más realista o más agresivo o más blanco y negro, ¿no? Más, pero la verdad es que en el tatuaje, como en el arte visual en general, puedes hacer lo que quieras. Realmente ahorita, antes había muchas limitaciones técnicas, pero ahorita las tintas son así. Hay hasta fluorescentes, Sí, hay deja de las tintas, así. metálicas y las plumas Las y las herramientas, así. herramientas, no, no, o sea, hay cosas. Literalmente las plumas, o sea, porque hay unas máquinas que se llaman pen. Sí, Y por eso son pensé. rotativas. Sí. Entonces, Entonces, no sé, yo siento que hay que. Uf, esto puede dar, pero me encantaría que hubiera que yo sintiera que hay un movimiento, una onda visual mexicana. No tiene que ser folclórica, no tiene que ser. Puede ser mexicano contemporáneo. exacto. Acuérdense que el futuro ya no es como antes. El futuro lo vamos haciendo todos los días. Y ahora ya tenemos más conciencia de eso. Antes ya el futuro eran los supersónicos. Ahora, la verdad es que las puertas están abiertas. El futuro lo hacemos Siempre. día con día, día con día. Entonces, podemos inventar cosas y sí, o sea, usar más temas. O sea, ¿me entiendes? Abrir la temática es infinita. ¿Por qué? O sea, ¿entiendes que Rembrandt estuviera muy clavado con pintar muertos porque quería entender biología y anatomía? Pero realmente, o sea, creo que si Rembrandt o Da Vinci estuvieran aquí, estarían pintando computadoras, estarían dibujando coches y semáforos y todo lo que nos rodea, que no vemos. No vemos porque hay una regla que es, ¿sabe el pez que está mojado? O sea, cuando sacas al pez el pez no ve el agua, así como nosotros no vemos el aire, ¿no? Pero en el momento que lo sacas, ¡ah, chinga! Sí, Entonces, exacto. tendríamos como que salirnos de nosotros mismos para ver y no hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, luego, mira, me pasa con los músicos, dicen, no, es que si yo toco, no sé, alternativo, no sé, garage, lo que quieras, pero nosotros le metemos un toque de no sé qué. A la hora, oyes la canción, es exactamente lo mismo que ya oí 200 veces, mano. O sea, se fijan en el detallito. No, la cosa es mucho más amplia. Yo creo que podemos cambiar el estilo, cambiar, o sea, convencer a la gente. Nada más hay que
pedaleable, pues, ¿no? Hay que chingarle. Ajá, sí. A mí me corrieron de todas las galerías. Ahorita ya ver luchadores enmascarados, ¿no? Es lo normal, pero me corrieron de las galerías en serio. O sea, me cerraron las puertas. Desde el 91 tuve una exposición que me costó muchísimo trabajo encontrar, ya con toda la obra hecha, encontrar a alguien que se aventara. Me fue, digamos que medianamente mal, o sea, no grave, sí vendí algunas cosas, pero después de eso, puta, mi siguiente exposición de 91 fue como en 98, y luego mi siguiente fue en 2004, o sea, sí tengo coleccionistas. Y la idea es, bueno, como ves, yo no pinto ningún, o sea, salvo un cuadro que hice del santo, ningún otro luchador es de los que están luchando ahorita, no existen, yo los hago, los invento. Y la idea es crear un mundo como aparte, o sea, ni son los de las películas, ni son los del ring, son según yo, son personajes que vienen volando de la Capilla Sixtina a la Arena Coliseo. Entonces son ángeles, diablos, ¿no? Que luchan por la vida todos los días, porque la vida es un ring. ¿Y tú has sabido, por ejemplo, de esos diseños, que haya gente que se los haya tatuado? Bueno, conozco a varios, o sea, conozco a varios que me lo dicen, ¿no? Oye, me tatué esto, o me piden inclusive que si les puedo dar el dibujito para que salga chido. Ay, sí. ¿Y qué opinas así como de eso? Que agarren tú el símbolo para un tatuaje. Ah, no, para mí es un honor, o sea, mira, la cultura popular, el chiste es que se vuelva. Mira, con Un Día Sin Mexicanos, con la película que hice con mi mujer, con Yareli, la verdad es que es un honor, es chingón, o sea, el triunfo más cabrón es que nos fue muy bien en taquilla, nos fue muy bien en DVD, pero el chiste es que ya se volvió, como ya la gente habla de un día sin mexicanos como si fuera cultura popular, como si fuera un dicho antiguo y no, ajá, ¿no? Sí. Lo inventamos nosotros, ¿no? Entonces eso me da mucho orgullo. Igual me pasó con la película, la canción del santo que hice, el guacarrón del santo, sacaron los de Clio, sacaron la biografía oficial del santo, ¿no? Eso, la chingada. Cada capítulo era una frase el nombre del capítulo era una frase de mi canción, no idéntica, pero con la misma idea, así, o sea, en mi canción, pues barrimada, ¿no? Y todo. Dice, no sé, de que San Jorge, San Pedro le aplicó sus llaves y se los fue el santo al cielo. Entonces lo decían lo mismo, la misma idea, nada más con, no en rima, no con la música, pero lo mismo, de que ni Batman ni Superman se enfrentaban, se subieron al ring, ¿no? El santo sí era la neta, o sea, todas esas cosas. Pero cada capítulo era de cuenta que agarraron una frase de mi canción. Entonces, bueno, ya se vuelve así, ya es cultura popular, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí cuando se le pregunta así a muchos. Por supuesto, en Clio no me dieron ningún crédito, ni nada, ni a Botellita Jerez, ni nada. Gracias muchos por los créditos. Está bien. Bueno, cuando se les pregunta mucho, justamente así como a los tatuadores, ¿qué les recomiendan así como a la gente? Generalmente dicen, pues que la gente busque. Coteje, busque ahí al tatuador adecuado, cotejando los portafolios, porque pues también cada quien sí intenta hacer una propuesta, ¿no? Digo, tú estás diciendo así de que, sí, que los tatuadores hagan, ¿no? Pero ese es también un binomio que juega así entre el que va a buscar el tatuaje y el tatuador. Ok, ¿cuántas gentes con cuántas chavas que le han tatuado las alas en mi espalda, has visto o has conocido? ¿A quién me los puedo? Es así. Es ok. Entonces, bueno, es que también hay una tendencia que es muy. Pues mira, yo creo que así como yo uso chamarras de cuero y pantalones pegados, o sea, es como te pones un uniforme para avisar de alguna forma. Digo, pero puedes hacer para cualquier lado, para ser intelectual, nerd, gay, rockero,
hip hopero o banda, o sea, te pones ciertos uniformes, ¿no? Entonces, claro, si tú perteneces a, si quieres pertenecer a esa tribu, digamos, pues te tatúas lo mismo o te vistes igual que los demás, ¿entiendes? La bronca es que yo siento que hay mucha gente que no necesariamente pertenece a ninguna tribu y que podría aventarse a otras propuestas, pero que no las no se le, güey, la gente, tú sabes, bueno, la Público en gente no general. puede visualizar las cosas, hasta, o Ajá. sea, no todos pueden visualizar hasta que, o sea, pero nosotros sí. Sí. Yo a mí, se me ocurre una idea, digo, ah, la guava, claro, puede ser un personaje así, digo, es pues como este, ¿no? Como ese de la pistola que le sale de la cabeza, o como, no sé, como este gordo luchador que tengo acá atrás. Ay. No sé. O sea, tú lo visualizas y lo imaginas, entonces ya lo dibujas. La gente no, en general no puede. Entonces, bueno, si le das más opciones, si tus opciones son, si tú le enseñas tu portafolio y son las mismas cosas que ya vio, seguramente las va a aceptar porque eso es lo. Es, o sea, entre más hemos visto, ya te educaron que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, si voy a poner un Ajá. tatuaje, pues me voy a poner un tatuaje que es así, como ese que vi en internet. Sí. Pero estarías de acuerdo en que la recomendación, o sea, que igual también iría, o sea, tú harías igual, estarías de acuerdo en una recomendación que hicieras Pero eso para hacia es. la hacia el público en Eso general. aplica cuando una gente tiene como una formación visual y una tiene un Ah, gusto, ¿me entiendes? Si exactamente. no tienes, vas a acabar poniéndote el nombre de tu grupo favorito o Botellita. banda machos. Y yo, güey, ojalá fuera Botellita. Ya es. Pero la B de Botellita sí se la ha puesto muchísimo. Ah, bien. Ah, pues Bueno, bueno. ¿algo más que desees agregar? No, yo, mira, bueno, no, en general yo siento que el tatuaje te vuelve, mira, te vuelve como una obra única. O sea, tú eres parte Ambulante. del lienzo, si eres un lienzo ambulante, ¿no? Eres en lugar de un cuadro que anda colgado en la pared, tú te mueves y te vuelve una obra única. No importa que uses el mismo tatuaje de otras gentes, de todos modos eres único, porque la combinación de tu físico con tus particularidades, más el tatuaje, te adornan. A mí en lugar, en general, o sea, yo lo único que siento es que personalmente, yo lo que veo es que las gentes que se tatúan todo con la edad. Y eso sí se los digo porque tengo experiencia. Por experiencia. Al rato tenemos de ver una mancha de colores. Sí, no distingues que el dibujo. Entonces yo les recomiendo que planeen que los tatuajes que les pongan cuando envejezcan van a ser un poquito más fuera de foco. Y entonces Ajá, si exactamente. están más definidos, si son figuras definidas por sí mismas, se van a ver mejor que. Fíjate que, por ejemplo, pues en ese sentido, quizá, pues bueno, supongo que sin saberlo, los tatuajes que le hiciste a la vedette en la película de Santa Sangre, ¿cómo se llamaba? Telmatexu. Thelma Tixu. Estaban muy bien planeados. Porque Oh, se sí. tenía. Y ese, porque ese es justamente una de las Ah, reglas es del eso. tatuaje tradicional. Ah, Entonces, sí. ajá, de que los tatuajes Sí, se tienen que ver por a la ejemplo, distancia. sí, y además, por ejemplo, tenía una sirena aquí arriba del pecho. Y entonces cuando se movía y el pecho se movía, parecía que la sirena estaba como nadando. O sea, te puedes aprovechar así o sea, aprovechar que esté sobre los músculos, que se muevan, entonces él tiene de alguna forma un movimiento, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas, sí, bueno, sí, que si tienes un ala pintada aquí, pero si cada vez que abres el brazo ves como el ala se abre, o sea, ese es como un poco el chiste. Con Terna Tixu, como si se estaba moviendo todo, de hecho hace como una especie de striptease, un show ahí extrañísimo en la película, y sí, tomamos en cuenta todo eso, o sea, para dónde se movía, cómo se movía, entonces. Nah, Eso está qué chido. bueno.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Sombra. Este es como un extra, pero para la serie de videos de la casa del tatuador que se llama Tatunetas. Entonces, bueno, tú no eres tatuador, pero siento que también has Estoy cercano. influenciado, ¿no? O sea, te has aportado, ¿no? Gracias. Ciertas cosillas también. Pues es una contribución en general a la cultura popular. Gracias. Entonces, bueno, pues muchas gracias ahí por No, gracias, carnal. Para mí pues abrir estás. la puerta Y me urge y. terminar de tatuarme este brazo. No había tenido chance. De veras que he estado como loco. Bueno, Pero bueno. entonces Sí, y pues bueno. ya estamos acá y pues agradecemos también así a la casa del tatuador para poder subir esto y pues Va. bueno, pues un saludote. Tatuadores unidos jamás serán vencidos. Nos vemos. Gracias. Bye.